La belleza femenina y el surf en la modalidad de bodyboard se dieron cita en Punta Colorada, Puerto Escondido, Oaxaca. Los turistas y deportistas se divirtieron y emocionaron con los eventos deportivos acuáticos y el certamen de señorita bikini. Estuvo muy bueno, la pasé muy bien. Sí, pero gané, así que estoy feliz. El ganador del premio de 100 mil pesos en surf fue para un jovencito de 14 años del estado mexicano de Michoacán. Alfonso Aguilar dijo que pudo vencer a competidores internacionales gracias a los consejos de sus amigos. Uy, me sentí no tan nervioso porque me estaban ayudando mis amigos a moverme a un lugar y a otro. Sí, todo ha estado muy increíble. Muy exitoso el chavo, muy talentoso. Increíble. El segundo lugar se lo llevó Uruguay. Sí, muy contento, la verdad, de estar aquí nuevamente en México. La verdad que muy contento por las olas también, la organización del evento y unos riders de primer nivel. Estuvo muy difícil, la verdad que costó, pero... Los organizadores informaron que participaron más de 50 competidores con buen nivel de competencia. Es una playa especial para la práctica del bodyboard, y que a nivel internacional tiene un gran reconocimiento, pues la muestra está de que vinieron más de 11 países a participar. Protección Civil Municipal y Estatal informaron que hubo saldo blanco en playas de Puerto Escondido. Freddy García en la cámara, Reyes Héctor Suárez, Noticiero, Televisa.